Es Benigno Sánchez Cabrero. Él es investigador en el CIEMAT, en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, dentro del Departamento de Energía. Eh, trabaja en la Unidad de Análisis y Tratamiento Fotocatalítico de Contaminantes en el Aire, que es un grupo que tiene como objetivo desarrollar conocimientos, procesos y tecnologías capaces de eliminar contaminantes del aire de una manera eficiente y ambientalmente correcta, a través de la utilización de la luz solar o lámparas de bajo coste. Benigno lleva trabajando desde 1990. En estudios de, fotocat de fotocatálisis en el aire, de hecho fue el primero en España que inició este tipo de estudios, diseñando catalizadores, con el diseño también de reactores y también siempre con el objetivo de su aplicabilidad para la mejora de la calidad de ambiente interior. Así que muchísimas gracias, Brigno. Él también es químico, doctor en ciencias químicas, y cuéntanos, nos va a contar, como todos sabéis, no lo he dicho, el proyecto LIFE Minox Street. También quería agradecer la presencia de la coordinación de este proyecto, que ha venido también hoy a esta actividad de networking. Así que, bueno, muchas gracias a todos por venir y a Benigno por sí. hablar de este tema. Buenos días a todos. Gracias a los eh, coordinadores de este programa por invitarnos. Eh, yo creo que la sinergia es positiva siempre y necesitamos hacer esto y necesitamos hacer esto cuando los otros dos proyectos estéis más avanzados y tengáis resultados. Eh, espero que no tan duros como los que os voy a enseñar yo. Pero lo necesitamos. ¿Por qué nos llamamos Live Minus Street? Por eso hemos dejado el título en inglés, para que veáis de dónde sale el street. Ha costado, pero al final ha salido. Como trabajamos en las calles, ¿verdad? Pues ahí lo tenéis, Live Minutes. Bien, por supuesto, eh, yo creo que está aquí bastante. Está representado todo, todo el consorcio que conforma este proyecto. Por lo tanto, cualquier, yo he visto que se ha preguntado mucho de un lado y de otro. Me he callado porque me tocaba estar aquí. Entonces, eh, ahora ya podéis preguntar a quien quieras y quien, quien sepa mejor os responderá. Espero que podamos hacerlo. Bien, el Live Minox eh, es de la convocatoria 2012. Nace con un peso de 1.900.000 euros, con un 46% de financiación de la Unión Europea. Y en ellos eh, participa INECO como coordinador del, del proyecto. Eh, que, todo el mundo sabe que es la ingeniería y economía del transporte. Eh, CIEMAT, con dos, tres grupos de trabajo: eh, un grupo dedicado a contaminación atmosférica, otro grupo dedicado a, a modelización y un grupo específico que es el mío dedicado a fotocatálisis. Eh, y quizá por eso es por lo que estoy aquí, por, el, por el, digamos, el valor añadido que tiene en este proyecto el concepto fotocatálisis, aunque desde el título, en nuestro caso, también está el tema de la modelización. Eh, que como has demostrado y como estamos nosotros viendo es muy importante eh, de cara a extrapolar los pequeños ensayos que estamos haciendo porque 20, 40, 60 metros no, eh, no son dimensiones como para, para tomar nota y decir ya lo podemos arreglar todo. Si no somos capaces de modelizar no vamos a poder hacer nada. Al menos de, de demostración como quieren los ayuntamientos. Eh, está también forma parte del grupo del cedex, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas y el Ayuntamiento de Alcobendas. Eh, en esto nos distinguimos de los otros dos proyectos mmm, que se desarrollan en el municipio de Madrid. Nosotros, como el ayuntamiento ya estaba muy ocupado con tanta gente, pues entonces nos fuimos al, al que está al lado, al municipio de Alcobendas, y ahí estamos trabajando. Bien, esta fotografía es eh, del consorcio del kickoff inicial del proyecto, y como veis, el proyecto está ya bastante avanzado. Eh, el, la fecha final teníamos eh, fijada para el 31 de diciembre. lo hemos alargado al 31 de marzo. pero como veis, hay pocas acciones que quedan y gran parte de ellas, pues están relacionadas con el tema de envejecimiento de materiales, recuperación del material, intentando obtener de nuevo fotocata eh, actividad fotocatalítica y eh, lo que es la actividad de, de divulgación, básicamente. bien, cómo surge este proyecto? Y al igual que, que, que los otros dos, lo que quiere es encontrar una explicación de si es posible utilizar materiales fotocatalíticos. Cuando nosotros nos dirigimos a la Unión Europea en, en 2013, en, respondiendo a esa convocatoria del 2012, eh, la Unión Europea nos responde diciendo... Lo que quiero es que ustedes evalúen los materiales que existen en el mercado. Y de hecho, teníamos una tarea en la que yo estaba muy encantado de ponerla, porque es, es nuestra, nuestra labor, ¿no? Y es el desarrollo de catalizadores también, el ensayo de esos catalizadores, la medida de esos contaminantes que hay en el aire, pero sobre todo, eh, desarrollo de reactores, de catalizadores y ver cómo trabajamos con ellos de la mejor manera posible. La Unión Europea nos dijo que no, el referí. Yo creo que hemos tenido un referí bastante peor que Marta. Entonces no nos ha querido alargar el proyecto más, no nos lo dejó hacer más amplio que queríamos y nos limitó a los tres años que tenemos, que se nos acaban. Y eh, lo que quería era un discurso claro de qué hay en el mercado y qué soluciones encontramos, si de verdad hay alguna solución con lo que hay en el mercado en ese momento. Es por ello por lo que eh, el consorcio se plantea así y desde INECO se hace un estudio sistemático de la información que había entonces de los distintos fabricantes eh, nacionales y europeos y eh, se hace una lista, una lista de quién es quién, qué ofrece, qué dice que hace, que es, yo creo que nos suena a todos lo que todos dicen que hacen, todos hacen la leche, no sé qué hacemos aquí, porque todo funciona muy bien, eh, pero lo que ellos dicen que hacen y cuánto cuesta. Esto es algo que también nos distingue con, con lo que decía Marta antes. Eh, un, un hito importante es, eh, por supuesto, hay, hay posibilidad de disponer de ese material en cantidad, si fuera necesario, si demostráramos que es estupendo. Eh, y esa disponibilidad, ¿cuánto cuesta en dinero? Y nos hemos encontrado el caso de encontrar un buen fabricante que ha dicho, esto vale tanto hacer los ensayos en campo, y le hemos dicho no y nos hemos ido a otro, pero… Salía muy bien. Dentro de lo que nosotros teníamos salía muy bien, pero se le dijo no porque era muy caro. Hay gente que te ofrece todo y te dice, lo das así, lo aplicas así. Hay gente que te dice, no, o voy yo o no se hace. Entonces, bueno, eh, es otro mundo. Y ahí estamos. Hemos seleccionado ese conjunto de fabricantes y nos hemos puesto, puesto a trabajar con ellos. ¿Cómo? Desde esa selección de distintos tipos de pavimentos, bituminosos, de para de hormigón y pinturas, eh, se, se plantean dos campos. El campo de ver qué actividad fotocatalítica tenemos en un ensayo ISO determinado y ensayos ya en condiciones ambientales controladas, como el tema del CEDEX, y de ahí ya salir a campo, salir a calle, salir a la realidad, asfaltar en, en realidad y… Eh, de todo eso obtener datos que no sean válidos para llevarlos al modelo y que el grupo de modelización del CIEMAT trabaje con ellos. Por eso empieza en un despacho identificando qué, qué eh, fabricantes tenemos y qué tienen y termina en el Ayuntamiento de Alcobendas y de nuevo en, en el laboratorio y de nuevo la modelización. En el año do, eh, 2013 eh, definimos en aquel entonces 15 productos eh, para aceras. Cuatro productos para asfaltos y cinco productos para fachadas, pinturas. Aunque he visto que también Marta lo llamaba pinturas a lo que utilizáis eh, para, para aceras. Eh, nosotros hemos llamado fachadas, o sea, aquello que se aplica en fachadas, que sea una pintura, es más pintura para fachadas, y el otro sería más bien un, un esprayado, lo que nosotros hacemos. Bien, esto parecía obvio y esto es lo que le presupuestamos a la Unión Europea: 15 más 4 más 5 eh, compuestos a analizar. Eso se convirtió en más de 400, como os enseñaré en una transparencia ahora. Por lo tanto, lo primero que hacemos es ensayos de campo, ensayos de laboratorio con norma ISO, ensayos en condiciones controladas ambientales con objeto de determinar la velocidad de depósito y empezar a dar datos a los modelistas de CIEMAT. Ensayos en condiciones controladas, pero ya reales, con carga eh, de. Esto es un camión, básicamente. 6,5 toneladas. Eh, la rodada que se está generando no es una ruedecita como la que hemos visto antes. Esto es un camión, lo que está ahí. Y se hacen ciclos de rodada en los distintos materiales. Ese material. Una vez que se ha decidido de entre los posibles cuál nos resulta más conveniente, con esas variables que os decía antes, lo llevamos a campo, lo llevamos a una calle de Alcobendas, se ensaya y lo llevamos a un Street Canyon. A partir de aquí definimos los resultados que tenemos, los modelistas empiezan a hacer su modelo y terminan eh, donde están ahora mismo, que es con unas conclusiones de hasta dónde hemos llegado aquí y con un... eh resultado que nos falta todavía por por concretar, que es ¿y qué pasaría con estos resultados si somos capaces de hacer no ya una isla fotocatalítica como la la pequeña del CIEMAT, que era bastante estupenda pero pequeñita, sino hacemos un eh todo un eh, municipio eh fotocatalítico? Eso nos falta todavía por hacer. Empezamos por el laboratorio. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Norma ISO Todo el mundo la conoce y es lo que hacemos los tres, eh, los tres eh, proyectos. Yo creo que es importante que todos tengamos en mente cuando decimos que esto funciona o no funciona. No es el 100%, como nos vienen contando algunos eh, fabricantes o digamos comerciales de fabricantes con pocos escrúpulos. Si no eh, la norma ISO, lo que hace es de 2000 eh, creo que es 2007 sí, eh, viene a ser prácticamente la, el, el trasvase de la norma japonesa. Y me gusta recordar siempre que la norma japonesa, es decir, el pueblo es japonés, la sociedad japonesa, acepta unas eficiencias de 0,5 micromoles. Es decir, si un material fotocatalítico eh, me degrada 0,5 micromoles, yo lo doy por válido y digo que me vale. Entonces, no perdamos de vista ese dato cuando digamos esto funciona o esto no funciona, sobre todo cuando digamos esto no funciona. Eh, bien, el, simplemente que veáis cómo es el reactor ISO para los que no lo, lo conozcáis. Eh, el modo de ensayo, estos son resultados reales que obtenemos ya en el laboratorio nosotros. Se empieza con una concentración determinada, según la norma ISO, de NO, se hace pasar durante un tiempo determinado, se establece una, un, una estabilidad en el tiempo y la norma ISO exige que sean cinco horas de ensayo. Esto nos lleva a que podemos hacer solamente una única un único ensayo por día. Y no es lo mismo hacer 25 como habíamos propuesto en un inicio a 460 como llevamos ya. ¿Eh? Son 460 días, sí o sí, trabajando en laboratorio. Entonces lo que se hace es, se, se deduce, eh, la, se evalúa, se determina la reducción de la concentración conocida que nosotros eh, incluimos en, en la reacción de NO, vemos lo que se ha reducido, vemos el NO2 formado, el NO menos el NO2 es el NOX, que es lo que nosotros andamos buscando. ¿Cuál es la eficiencia de la reacción en NOX? Esto son, os he dicho 460, pues ya vamos por ahí. Esto está preparado un poquito por un poco antes. Eh, como veis, ya las, los trabajos son amplios, sean 149 ensayos de aceras, 118 ensayos en asfaltos, 100 ensayos en fachadas. ¿Y por qué desde los 25? Porque hay mucha variable que cortar aquí, hay mucho sustrato que determinar, y después hay mucho fabricante que cuando, le dice, cuando te llama por teléfono y te dice, oye, ¿qué tal va lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Pues lo tuyo parece que no va muy bien. Pues, oye, es que ahora mismo tengo uno que es estupendo, pero lo tienes que aplicar así, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, y los ensayos se multiplican. O sea, el yaque es algo que nos mata. Está bien, nosotros lo hacemos porque es lo que está en el mercado, pero, pero hay que saber parar también. Bien, ensayos de laboratorio, ensayos de, de campo inicial en lo que hemos denominado isla fotocatalítica. Eh, aquí lo que se ha. Pretendido es determinar, buscando lo que se ha denominado velocidad de depósito, eh, a qué alturas se realiza. Eh, tenemos eficiencia fotocatalítica. Entonces, bueno, podemos partir de muchas diferencias, pero en este caso, eh, no veo bien, pero bueno, está hecho a, a tres alturas determinadas, que son eh, 20, 15 centímetros, creo ver. 60 y 270, si no me equivoco. El que lo vea mejor que me diga. Eh, esto lo ha hecho el grupo de contaminación de, del CIEMAT y eh, yo creo que queda claro. Una alfombra fotocatalítica se distribuye en una superficie determinada, se, se toman medidas en el centro de temperatura, humedad y, y óxidos de nitrógeno, NO, NO2 y NOx. Eh, eh, Nuestros detectores de quimiluminiscencia. Y eh, con un chopper, lo que se va haciendo es se mantiene una, un flujo continuo de gas de arrastre, de toma de muestra, y eh, lo que se va haciendo es discriminando entre un punto otro punto y otro punto. Esto se puede hacer eh, en vuestro sistema, Marta, o en cualquier otro. Es cuestión de, de establecer el sistema y como veis es mm, relativamente sencillo, aunque hay, que, hay que saber hacerlo. Eh, así es como se, se ha estado midiendo y eh, ...de cara a determinar la velocidad de depósito... ...también en ensayos de laboratorio... Eh, ...nos planteamos... ...bueno, qué ocurre con las distintas... ...los distintos variables... ...con los que nosotros estamos jugando... Eh, ...la norma ISO te dice que una humedad relativa... ...del 50%... ...se ve, ¿verdad? Sí, estaríamos aquí... ...en este punto de la norma ISO... ...es decir, si bajamos un poco del 50%... ...la reacción iría mejor... ...pero... Nos hemos quedado aquí en la norma. La, el caudal está en 3 litros minuto. Podemos bajar a menor caudal y la reacción va a ser la misma. Eso nos viene bien cuando buscamos condiciones para modelar eh, la reacción y lo que queremos son condiciones muy estables. Podemos trabajar a 1,5 litros minuto o menos. Eh, la concentración de PPM en PPMs. Y eh, la radiación ultravioleta. Realmente todo se mantiene bastante estable en la radiación ultravioleta. La norma te dice que trabajes en 10 eh, vatios eh, metro cuadrado. Bien, pues podemos subir la intensidad, que no va a darnos mejor eficiencia, podemos bajarla y podemos bajar un poco en algunos casos. En otros nos puede ir peor, pero en eh, 10 está bien. Es decir, la norma ISO está bien hecha. No estamos inventando algo extraño, es algo que, está, eh, que tiene sentido. Estamos en un punto medio y lo bueno es que nos permite comparar a Marta, a, a José, a mí y al señor de Murcia. ¿Vale? Esa es la, eso es lo atractivo de esto. Entonces, bien, ojo con la humedad porque esto a lo mejor no nos vale si estamos trabajando en un ambiente de una humedad relativa muy alta. Esto, por ejemplo, en Río de Janeiro no se podría hacer. Bien, ¿qué pasa cuando ya determinamos, cuando vamos a valores de campo de esa isla fotocatalítica? Si nosotros estamos midiendo la velocidad de depósito del NO, eh, nos puede ir en unos valores que nos parecen razonables y los podemos ver. Yo creo que de ahí viene la explicación de que mucha gente está midiendo solo NO o se está fijando más el NO. Tenemos un orden de, de magnitud inferior. No veo el ratón. Eh, bueno, ahí veis el NO2 está eh, de, de, en un orden de magnitud por debajo de la deposición que nosotros pudiéramos tener. Gracias. Gracias. Que pudiéramos tener en. Ya solo me falta saber usarlo. <laughs> vale. Eso es esto. Que. Ahí tenéis el NO2, un orden de magnitud con respecto al NO. Con lo cual, bueno, al final, eh, desde los datos de laboratorio y, y datos de campo, en ese sentido sí que empezamos a obtenemos una velocidad de depósito significativa con la que pueden empezar a trabajar los modelistas del de CIEMAT. Eh, una vez que se han definido aquellos elementos eh, de asfalto que nos parecieron interesantes, se llevó, a se analizó en laboratorio, evidentemente norma ISO, y se llevó a un sistema de, de asfaltado ya, eh, un asfalto que ya existía, no se dio nuevo, como hemos oído aquí que se va a dar todo nuevo. Eh, nosotros nos, nos adaptamos a donde está. Y el CEDES en este caso, tenía una mezcla. Eh, antigua y sobre ella los fabricantes vinieron y depositaron eh, el, el material fotocatalítico o incluso, corrígeme José si me equivoco, pero uno vino a darlo y otro lo disteis vosotros, ¿no? Eso es. Bien, eh, las condiciones de ensayo eh, son estas, de, se aplicaron 6,5 toneladas de carga mediante una rueda gemela de, de 2,5 de presión y 0,8 bares. Bien, a una velocidad media de 30 kilómetros hora, que eso sí, hay que tenerlo en cuenta, eh, con esa variación transversal, y lo que se hicieron fueron ciclos. Es decir, estábamos simulando en continuo el paso de ese, de ese elemento pesado. En esos ciclos eh, se llegaron a hacer 40 y 80 mil ciclos. Y eh, posteriormente se extrajeron testigos de estos asfaltos. ...y se llevaron a laboratorio. Ahí los tenéis. Por supuesto, todo live, minos, etc. Eh, eh, estos testigos se extrajeron de esta manera y se analizaron en el CEDEX... Eh, ...desde un punto de vista pues, de contenido de huecos, sensibilidad al agua... ...resistencia a deformaciones plásticas, pérdida de partículas módulo de rigidez a tres temperaturas en gastes de y los eh, ensayos de desgaste por rodadura por lo tanto eh, ellos llegaron a determinar en qué umbral estábamos porque una de las cosas que nos preocupaban, que siguen preocupando, es la adherencia de ese material. Si en el, primer, si en el proyecto vuestro, Marta, estáis preocupados con la frenada, ¿qué pasa cuando están pasando eh, camiones continuamente? También estás arrastrando ese, ese material. Entonces, eso lo tenemos que tener eh, visto y cuantificado. Entonces, el CEDEX llegó a la conclusión de que es verdad que pedían, perdíamos un pelín de adherencia, pero salvo algunos ejemplos... Específicos como este, esto está hecho con baldosas, que también lo trabajaron ellos, pues eh, se hicieron eh, unos cuantos ensayos de resistencia a desgaste, eh, incluso al hielo, que es el ejemplo que hemos puesto aquí, y algunos materiales fueron desestimados porque eh, con el hielo no, no respondían bien y, y se fragmentaban más de lo debido. Eh, de esta manera eh, se seleccionó por su parte una serie de materiales, los testigos que sacamos de aquí los volvimos a analizar en laboratorio y vimos la evolución. Y aquí podéis ver eh, unos resultados con probetas, desde la probeta inicialmente eh, impregnada sobre el asfalto después de 40 y después de 80 ciclos. Creo que queda clara la diferencia. Y m, las eficiencias, eh, dices, bien, van, van, van bajando. Fijaros, la, la probeta nueva está en 4 micromoles. Eh, perdón, estamos considerando el NOX, estaríamos en 12, 12, y 13 eh, micromoles. No olvidéis el dato japonés de 0,5 micromoles. ¿eh? Eh, después de 40.000 estaríamos en 6. ¿eh? Eh, ahí lo tenéis. Estoy mirando el NOX, eh, eliminado, y después de 80.000 ciclos estaríamos en algo más de 2 frente al 0,5. Por lo tanto, sorprendentemente el asfalto, que parece que no tiene ya dióxido de titanio en su eh, superficie, cuando lo analizamos por SEN, da la sensación también de que dices, bueno, el, el dióxido de titanio, fíjate, tenía un 99%, allí se nos cae y aquí ya tienes un 0,7%. Y sin embargo, después de 80.000 ciclos, tenemos, como hemos visto, una eficiencia de por encima de 2 micromoles metro cúbico. Luego, sorprendentemente, el asfalto funciona. Y esto es algo que yo me tengo que envainar de cierta manera, porque siempre aposté por quitar el dióxido de titanio de la, de la calzada y llevarlo a las paredes, que es donde deberíamos terminar. Un poco eh, sintetizando los resultados que hemos obtenido con, con eh, digamos, los materiales iniciales de partida, eh, evidentemente, esto tiene un acuerdo de confidencialidad, por eso no estoy citando ningún nombre de fabricante. A cada fabrica se firmó un acuerdo de confidencialidad con todos y cada uno de ellos. Se han hecho reuniones, en 2015 se hizo una presentación a, a fabricantes en las que en común se les dijo los resultados que habíamos tenido y cada uno de ellos tiene por separado su informe específico. Es decir, él sabe si su material funciona según nuestros análisis o no. Alguno eh, que se ha, ha considerado que le sale muy bien, pues lo ha hecho hasta público. Eh, otros pues no dicen nada o nos ponen mal porque analizamos mal, porque tenemos una norma muy fea y esa norma ISO dañina y perversa. Entonces, estamos haciendo una norma europea que es más de lo mismo. La eficiencia va a tener. Es verdad que estamos en un, sistema, en un régimen un poco más turbulento y tal, pero la norma europea no va a dejar de ser más de lo mismo con respecto a la ISO. ¿Eh? Bien, entonces. Digamos que de esta partida inicial se determinan una serie de materiales y esto es lo que tenemos. Es decir, que hay gente, lo que tenéis aquí debajo, la línea de roja, es el 0,5 japonés, que os digo. Nosotros tenemos materiales en, en, en los tres mundos en los que estamos por encima de 5 y alguno de ellos está por encima de 10. Este, fijaros los que tenemos aquí en asfaltos y fijaros los que tenemos en fachadas. Dices, bueno, pues no está mal, parece que nos va bien. Con esta esperanza seleccionamos el mejor, hablamos con el fabricante y le decimos que lo vamos a aplicar ya en calle. Entonces se plantea el trabajo en el Ayuntamiento de Alcobendas, en el Paseo de la Chopera. Se asfaltan los dos lados de, de eh, la vía, incluso en la parte central. Y se monitoriza, ahí tenéis una visión un poco más clara, en esa zona, unos mil metros cuadrados son las que se eh, aplica dióxido de titanio de esta manera. Se esparce, inicialmente queda así, y eh, se mide en tres, en tres puntos, uno, dos y tres. Y tenemos un punto de referencia que está por aquí, que es una comisaría de policía, que nos permite utilizar eh, una medida alejada del punto en el que el sistema fotocatalítico está. Bien, esto que veis aquí es la instalación eh, antivandalismo. A pesar de todo, teníamos que estar allí vigilantes. Eh, esto se lo comieron nuestros amigos de, de contaminación, básicamente. Eh, lo que habéis cuadrado es eh, un, un armazón metálico, simplemente para defender la toma de muestras eh, que estaba ahí detrás, ahí dentro. Eh, esto es una roza que se hace. Pasa al otro lado de la carretera y ahí hay una unidad eh, donde tenemos el analizador incorporado con su chopper correspondiente que va muestreando en 1, 2 y 3 puntos. 1, 2 y 3 sistemáticamente. ¿De acuerdo? Como podéis ver aquí abajo. Bien. Eh, posteriormente, evidentemente, ellos están haciendo esa medida en continuo y posteriormente lo que se hace es que se hacen extracciones en distintos días. ...de una zona de rodada y una zona mmm, con bastante menor rodada. La gran sorpresa es que la eficiencia de, para el NOx, si comparamos de dos en dos, como estáis viendo ahí... ...la eficiencia del NOx es mejor en la zona rodada que en la zona no rodada. Es decir, eh, la suposición de que la erosión del neumático nos iba a estar, que es verdad y lo habéis visto por SEM, que el dióxido de titanio se nos está yendo, nos queda suficiente dióxido de titanio para funcionar. Y el que nos queda, a pesar de ser un neumático que, que tiene esa goma negra oscura que, se, que le iba a, a comprimir, resulta que le hace estar más limpio. Mientras que los materiales que tenemos en el centro, en, en la zona de no rodada, está más lleno de polvo, está más lleno de grasa de los coches, está más lleno de agentes que lo que te están haciendo es tapándote los, polo, los poros del dióxido de titanio, es decir, están ocultando el centro activo que nosotros tenemos expuesto a la luz y que necesita estar ahí para que con el contaminante y el fotón eh, genere el radical hidroxilo correspondiente. Si eso no está, si lo tenemos taponado, nos va menos. Y qué curioso que nos funciona mejor en la zona de rodada que en la zona de no rodada. Yo creo que esto es algo que, nos, que a mí me llamó muchísimo la atención, no me lo creía, tuvimos que repetirlo varias veces hasta que lo vimos y, y, y ahí tenéis la prueba. Bien, ¿cuál es el siguiente paso de cara a entender, desde un punto de vista de, de modelización, qué está ocurriendo? Se trabaja en el Street Canyon, el grupo de contaminación del CIAMAT decide trabajar en el Street Canyon, en este sitio, está, es un sitio próximo a, a, al Paseo de la Chopera, también en Alcobendas, y eh, es una, una zona de aparcamiento de autobuses con el problema que tiene que a veces los autobuses pues tienen la manía de dejar el motor puesto. Y entonces te destroza la medida que estás tomando. Pero bueno, es lo que había, se construyó aquí en una orientación norte-sur, es lo que estáis viendo, norte y sur. Y eh, se dispuso un material fotocatalítico en la base, fotocatalítico o no fotocatalítico y se pretendía eh, colocar dióxido de titanio en las paredes. Al final, por temas de insolación y, y otras eh, discusiones que tuvimos, al final lo que se hizo fue pintar en esta pared de aquí, es decir, aplicar el material fotocatalítico en esa pared. Bien, el, el diseño es eh, simple pero costoso de conseguir que se haga, al final se hizo. Y la toma de muestra, como veis, por las deducciones que habíamos sacado en, en la isla fotocatalítica, las tomas de muestras de los eh, NO, N2 y NOX se hicieron a 15 centímetros del suelo aproximadamente. 15 o 30, Manolo. 15, 15, 15 centímetros del suelo. Eh, bien, eh, al igual que estábamos midiendo óxidos de nitrógeno, se midió ozono, se midió temperatura y radiación en una unidad que no se ve aquí, no sé si estará en otra diapositiva, pero bueno, había, había una estación de donde se ubicaba el analizador de NOx y ahí se medía también eh, temperatura y humedad y, me, os lo mostraré después, eh, nosotros instalamos algunos sensores de box por medir algo más que fuera óxidos de nitrógeno y ozono. Es decir, bueno, ahora lo veréis. Esto es eh, la calle fotocatalítica terminada. Eh, eh, Acera y la calle normal no fotocatalítica. Estos, estos baldosines, de aquí es de donde se, se sacaban los testigos, se llevaban al laboratorio y evaluábamos la eficiencia a lo largo de los días. ¿Eso a qué nos ha dado lugar? A que cada día, sacaba, o sea, cada vez que tenías que tomar una muestra, cogías una de estas baldosas que las pusimos para eso y eh, las, las cortábamos a 10 por 5 y eso es lo que se, se llevaba a norma ISO. Bien, estos son eh, los resultados obtenidos después de 1, 7, 15, 24 y 30 días. Fijaros la referencia, qué buena eficiencia nos da de NOX, de NOX, la, la naranja, la marrón clarita, muy baja eh, generación de NO2, y con el tiempo lo que vamos es aumentando la generación de NO2 en algunos casos. Pero estas caídas. Serían explicables, ya, ya termino. Sería, serían explicables, sin más, parece que esto se nos va hacia abajo, pero ¿cómo explico yo esta subida? Estas son cosas que nos han sorprendido. ¿Por qué llegamos aquí, viniendo de aquí? De uno y de siete días, en quince y veinticuatro días el tema sube. Variabilidad en la aplicación del material. La fachada se hace igual, mirar qué pinta tiene, cuando nosotros depositamos el, el dióxido de titanio en la superficie, fachada, material. ¿Cómo se ha dado esto? Pues al currito de turno se le ha dicho, con todos mis respetos, hágalo usted así, y lo ha hecho, pero había que levantar la, la pared, había que pintarla, venía el que lo iba a pintar, él tenía que terminar, no se lavó esa superficie, se dejó parte del cemento de la lechada con la que se ha fijado eso y sobre ella se ha colocado el dióxido de titanio. Con lo cual, las eficiencias que nosotros tenemos iniciales como referencia, que hemos preparado, según nos ha dicho el fabricante, se nos han quedado en nada, en muy poquito. Ojo, el muy poquito que estamos aquí por encima del 0,5 en algún caso. ¿eh? Pero después nos vuelven a caer. ¿Y vuelven a caer o es que hemos cogido la muestra que no debíamos? ¿De acuerdo? O sea, aplicabilidad. ¿Cómo damos el material? Nosotros me, tomamos medidas de eh, el resto de box, no solamente de, de óxidos de nitrógeno, los medimos de esta manera en un tubo de tenas, absorbemos y por eh, desorción térmica programada asociada a gases y masas identificamos una serie de compuestos que son estos y que sorprendentemente Sí que observamos eficiencias, sobre todo en un compuesto tol, como es el tolueno y un compuesto tan cancerígeno, directamente cancerígeno, que no debería estar ahí, pero está como es el benceno. Ese benceno viene de eh, los antidetonantes de la gasolina, que no deberían estar, pero están. Y lo medimos aquí y lo medimos en el Museo Arqueológico Nacional, en el interior. Es decir, seguimos utilizando un elemento cancerígeno en el ambiente. Bien, eh, si me han dicho que tengo que correr más, pues bien, eh, lo, lo curioso es que en el Street Canyon, aunque veamos pocas, poca o, o desde el punto de vista de nuestros compañeros de contaminación, muy baja eficiencia, por no decir ninguna, si lo llevamos al modelo, cuando nosotros analizamos la eficiencia con una serie de contaminantes que no son los óxidos de nitrógeno, vemos algo de eficiencia. No digo que sea maravilloso y tal. ¿En qué estamos trabajando ahora? ¿Se puede recuperar este material? No debemos olvidar que estamos trabajando eh, día a día, los materiales están sufriendo esto, están sufriendo esto porque tenemos que tener las aceras limpias. Luego esto hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Ensayando lluvia y, ensayaba, y ensayando lavado de baldeo, potente. Ayuntamiento de Madrid, ¿eh? esta foto se la, la he hecho aquí, porque vivo aquí. Bien, lavado suave, simulando lluvia, la eficiencia mejora. Luego, no es cierto que no, que no necesitamos agua. Si es mucha agua, está compitiendo por los sectores activos. Y entonces sí que nos va mal. Y los días que haya mucha lluvia, no vamos a tener. Pero si humedecemos la superficie, nos va a ir mejor. Estamos obteniendo esto. Esto es algo que hemos aprendido. Eh, y si nosotros los ensayamos de acuerdo a como nos han dicho los fabricantes y los llevamos a, a, al exterior, estos ensayos de envejecimiento en aceras y en asfaltos. Después de un año y medio, nosotros tenemos eficiencias en asfaltos de un 3, de un 4 y en aceras de un 4, digamos. No está mal frente al 0,5 japonés. Y, sin embargo, parece que tenemos poca eficiencia. A partir de esto, de los resultados que les hemos eh, suministrado a nuestros compañeros de... Ir más deprisa, a nuestros compañeros modelistas, ellos eh, lo hacen con respecto al NO, N2 y NOx, y yo diría que básicamente lo que obtienen a partir de los resultados que en, les hemos dado en la isla fotocatalítica y de la velocidad de depósito es este gradiente en altura con respecto a, al sustrato, a la base. Es decir, Sí, que debemos medir en la situación que tenemos ahora mismo próximo al material fotocatalítico. Porque el aire, los miles de metros cúbicos que tenemos en el aire y la dispersión de contaminantes en aire es algo tan complejo que ir a medir a dos metros y pico, pues o haces lo que se está haciendo en, en el fotoscaling o, 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 o se nos va de madre. Y necesitamos grande superficie. Luego, la propuesta que nosotros hacemos desde nuestro modelo es. Es, 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 eh, extrapolemos estos resultados a toda una zona de, el, de, de, del barrio del Ayuntamiento de Alcobendas, donde nosotros estamos trabajando. ¿Y qué va a pasar? En eso es en lo que están trabajando ahora mismo. Pero partiendo de estos resultados, los 2,5 metros en esta isla eran punto de referencia. No teníamos ninguna, ningún viso de que ahí hubiera alguna reacción que fuera fotocatalítica. No lo hemos podido identificar. Estos son los modelos que, hechos a partir de los 60 metros que habéis visto en, en el paseo de la Chopera y la isla fotocatalítica con los resultados del laboratorio, se están haciendo ahora mismo. Eh, si nosotros estos 60 metros los llevamos a lo que es toda la calle y la otra y la otra y la otra, veamos qué pasa. Y veamos qué pasa cuando lo hacemos también pensando en que empujamos a los fabricantes para que las pinturas fotocatalíticas sean más eficientes. De los tres... Aceras, asfaltos y pinturas fotocatalíticas, lo peor, lo que peor funciona es la pintura fotocatalítica. Hay mucho por hacer. Estamos muy verdes todavía como para salir al mercado, a pesar de lo que digan. Esto es lo que nos queda: hacer la modelización a escala de distrito por parte de los modelistas, de manera que, conclusiones, a pesar de haber utilizado materiales fotocatalíticos en las mejores prestaciones posibles, optimizado los dispositivos, eh, colocarnos en condiciones meteorológicas óptimas, no ha sido posible observar el efecto sumidero sobre el NOx de los materiales fotocatalíticos. Ahora bien, necesitamos sumamente importante enseñar, considerar que estamos utilizando un material que no se puede echar como una paleta, no se puede utilizar diciéndole al, al, al trabajador de turno, échelo usted y ya veremos. Tenemos que controlar muy bien qué estamos haciendo. La mezcla, el depósito, hablemos con Juan, eh, con José el otro día, cómo se hace esa mezcla, cómo se distribuye esa mezcla, cuánto de material tenemos en unas zonas con respecto a otras. ¿Eh? Eh, evidentemente, cómo afecta en el tema de la pintura el mortero a la actividad del, del material que se, ha, que se ha puesto. Tenemos que considerar como posible también que estamos eliminando otros contaminantes, aunque los proyectos estén basados exclusivamente en óxidos de nitrógeno. Y la recuperación con lavado por agua de lluvia parece que puede ayudarnos a obtener un poco más de efectividad. Insisto, creo que todavía estamos verdes para estar en el mercado y esto ya lo avisamos hace tiempo, pero parece que aquí salimos corriendo a ver quién caza antes peces en lugar de pescarlos. Y nada más, muchas gracias.